Y sigue la información a esta hora de la mañana, 6 con 46 minutos, rápido se va el tiempo, sigue la bruma, nubladito para este día martes, 26 de mayo del 2015, a todos los que recién se levantan, buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos, empezar con ánimo y energía, una mañana más en suelo guatemalteco y con mucha energía, 18 grados la temperatura actual. Está un poco templado, así que a despertar con toda la energía positiva, a iniciar ya todas las actividades, mientras nosotros le informamos antes de que salga de casa todo lo que acontece en el tránsito en nuestro país. Información a esta hora de la mañana para llevarles a ustedes los hechos relevantes y algunas actualizaciones del tránsito que podemos ir viendo en pantalla y que le queremos comentar. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva informa de acumulación vehicular en el Bulevar Frutal de la Zona 5. Nos dan a conocer que el avance es lento sobre el ingreso a la ciudad por la carretera 9 y además se dice que inicia con lentitud el tránsito del kilómetro 10 del 13.5 por desembocadura de reversible en carretera al Salvador para que usted lo tome en cuenta. Esta es la información que compartimos con ustedes y ahora hay que repasar los títulos más importantes. Vamos entonces. Estamos pidiendo al señor presidente de la República que obedezca a las manifestaciones populares y renuncie a su alto cargo. Así lo solicitan abogados del país, la renuncia del presidente, ya que consideran que el mandatario es el responsable de la crisis que hay en Guatemala. Aquí hay un periodo constitucional, yo voy a cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República. Y pese a que el mandatario afirma que continuará en el poder hasta el 14 de enero del 2016, diversas agrupaciones sociales convocan a una nueva manifestación masiva y pacífica para este sábado 30 por la tarde. Esta es una actividad más de Renuncia Ya. Una vez más, simpatizantes del Partido Libertad Democrática Renovada y personas que manifestaban en contra de Manuel Valdizón se enfrentan. En instantes las imágenes. En otros temas, Municipalidad Capitalina prohíbe el uso y colocación de propaganda en árboles, piedras, pintas en paredones y también en jardines dentro del perímetro de la capital, por lo que instan a los partidos políticos a utilizar otro tipo de propaganda y a respetar los espacios y áreas verdes. En otros temas, después de 2 años de haber acordado enviar a la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial que mantienen Guatemala y Belice, ambas naciones acuerdan realizar consultas populares. Para legitimar la propuesta de aprobarse, Guatemala haría la consulta el 25 de octubre. 6 de la mañana, 48 minutos, nos vamos rápidamente con Lorraine, que tiene información del tránsito. Vamos contigo. Así es, compañeros, tenemos toda la información del tránsito que usted necesita conocer previo a salir de casa y ponemos en pantalla estas cámaras de Metra que nos permite conocer cómo se encuentra este panorama. Nos trasladamos hacia el periférico 26, calle Jurisdicción de la Zona 7, donde podemos observar que hay bastante carga vehicular en ambos sentidos. El tránsito se encuentra bastante fluido a pesar de esto. Continuamos con la 15 Avenida, Quinta Calle, Zona 6, donde este panorama aparentemente sí cambia bastante, bastante carga vehicular. El tránsito se encuentra bastante congestionado en ambos sentidos. Continuamos con este recorrido y nos trasladamos también hacia... Nos trasladamos entonces hacia Vistahermosa, jurisdicción de la Zona 15, donde podemos observar que el tránsito a esta hora de la mañana se encuentra bastante fluido y muy poca carga vehicular. Continuamos en la 33 Avenida Calzada San Juan, Zona 7, donde aparentemente, como es usual todos los días, esta área se encuentra bastante transitada, bastante congestionada, mucha carga vehicular en esta zona y este es el panorama que nos muestra esta cámara ubicada en la Zona 7. Finalizamos en la Calzada Roosevelt frente al Centro Comercial Tical Futura, donde nos encontramos nosotros. Aparentemente, a comparación de otros días, el tránsito se encuentra bastante fluido en esta área. Hay un poco de carga vehicular, sin embargo, se encuentra con muy poco congestionamiento a esta hora de la mañana. Les recordamos que el carril reversible se encuentra habilitado desde muy tempranas horas de la mañana, por lo tanto, nosotros les recordamos tener mucha precaución, utilizar su cinturón de seguridad, por supuesto respetar el paso del peatón y respetar las señales de tránsito como todos los días. Esta es la información del tránsito que tenemos para ustedes aquí en BLM Noticias. Bueno, gracias por la información y Prensa Libre como siempre con las noticias. Seguimos repasando.
Crece clamor por renuncia, nuevas voces contra la corrupción, Colegio de Abogados y el Centro para la Defensa de la Constitución exigen salida de Pérez. Contreras se enfoca en la selección y Tornado mata a 13 en poblado mexicano. Ya en el interior de Prensa Libre, otras noticias. Aquí hay otro titular importante donde dicen rescinden contrato oneroso. Destacamos esta noticia y dice que Gobernación anula adjudicación por 878 mil millones de quetzales. Este proyecto fue cuestionado por tener un sobreprecio de 938% arriba y dice marcha atrás por causa mayor. Entre los recientes escándalos de corrupción, Mauricio López Bonilla decidió anular un contrato en migración horas antes de dejar su puesto en el Ministerio de Gobernación. Así que hay que investigar este tipo de datos. Y también repasan allí datos biométricos de pasajeros y validación de documentos de viaje de esta noticia. En otras informaciones, a esta hora de la mañana, por supuesto, hoy continúa audiencia del caso X. Sigue en Torre Tribunales. Rodríguez en carceleta dice confiar en salir libres por falta de méritos. Juan de Dios Rodríguez, Álvaro Dubón y los otros señalados en el caso X en la carceleta de la Torre de Tribunales esperando resolución en su caso. Una noticia más compartimos con ustedes. Miedo tras crimen en Florida, Estados Unidos. Temen cacería de connacionales. Joven fue asesinado a golpes en abril en la ciudad de Júpiter. Su nombre es Onésimo López, que fue asesinado el 18 de abril en el patio trasero de su casa en Florida, una ciudad con mayoría de residentes hispanos. Allí tenemos 13% de los residentes que son guatemaltecos y están preocupados por los connacionales. Seis de la mañana, 52 minutos, se lo veíamos en la portada de Prensa Libre hace un instante nada más, como instituciones y agrupaciones se suman, por supuesto, a este clamor popular solicitando la renuncia del presidente de la República, nuevas voces contra la corrupción. Ahí lo tiene usted, crece clamor por renuncia, Colegio de Abogados y el Centro para la Defensa de la Constitución exigen la salida de Pérez, dicen que la renuncia del presidente evitaría la ingobernabilidad. Y por eso saludamos al vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CDECON. Muy buenos días, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, fundamentos por los que ustedes solicitan como grupo, por supuesto, uno de los más importantes y representativos del país para la renuncia del presidente de la República. Lo escuchamos, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por el espacio. Nuestro comunicado realmente se basa en tres puntos. El primero es debido a la falta de legitimidad y la posibilidad de afectación de los derechos constitucionales de las personas y por la confianza que el público debe tener en quien ocupe temporalmente el cargo de presidente de la República, que el presidente seriamente reflexione la posibilidad de separarse definitivamente del cargo. Pero es importante resaltar que tenemos dos puntos más. El segundo se refiere a la confianza que el público debe tener en el sistema de justicia y la necesidad de que se aparten también aquellas personas con graves señalamientos en su contra. Y la tercera es resaltar que nuestro ordenamiento constitucional contempla varios procedimientos por medio del cual se pueden resolver la mayoría de las reclamaciones de la población y que es importantísimo que exista una aplicación estricta del derecho a todos los que estén acusados de haber cometido graves actos de corrupción, siempre respetando sus derechos constitucionales. ¿Qué sigue después o cuál es la propuesta, independientemente del camino en el caso de que renunciara el presidente de la República y todo lo que corresponde desde el punto de vista legal? Pero, ¿qué propuesta ustedes tienen para este periodo de transición que el país enfrentaría? Bueno, primero quería aclarar también que CDECON no toma decisiones basadas en el clamor popular o lo que persigan las mayorías o las minorías en determinado sentido. Somos un ente apolítico que nos limitamos a hacer un análisis detallado y concienzudo del ordenamiento constitucional. Es derivado de ese análisis que consideramos importante proponer esos tres puntos. Desde el punto de vista constitucional, ¿qué sucedería si es que el presidente decide finalmente aceptar las sugerencias que distintos sectores le han hecho? Es un proceso contemplado dentro de la Constitución. De hecho, no causaría ningún rompimiento constitucional, sino que simplemente debe presentar su renuncia ante el Congreso, quien al aceptarla daría posesión del cargo de presidente al vicepresidente y luego se nombraría otro presidente de conformidad, otro vicepresidente de conformidad con el proceso que ya hemos visto.
¿Ustedes consideran que esto mejoraría significativamente el panorama de gobernabilidad en el país y sobre todo por el marco que deberían tener estas elecciones del mes de septiembre? Correcto. Nosotros consideramos que la institucionalidad y la gobernabilidad no se mantiene únicamente conservando a alguna persona determinada dentro de un cargo, sino que la institucionalidad se defiende por medio del estricto cumplimiento de la ley y el buen actuar. Eso no ha sido necesariamente lo que hemos visto durante este gobierno por parte de la figura presidencial. De ahí que permitiría un espacio para enfocar las reclamaciones en esfuerzos constructivos de creación de nuevos espacios de Estado de Derecho y reformas a leyes específicas, el si ya no está la figura contra la cual los ciudadanos están dirigiendo sus reclamaciones. Muchísimas gracias. Esta mañana en vía telefónica el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Cedejón, muy amable por haber recibido nuestra llamada telefónica y hablando de casos del país, de este que tiene realmente mucha resonancia tras el encarcelamiento de los supuestos involucrados en el caso de fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por anomalías con la farmacéutica PISA. Siguen saliendo a la luz los dramáticos testimonios de pacientes con problemas renales que sufrieron daños o contagios de infecciones tras una mala práctica médica en el Seguro Social. Veamos lo siguiente. Desde los 14 años, Beverly fue diagnosticada con insuficiencia renal. A partir de esa edad, el ICSS le suministró el tratamiento por medio de diálisis peritoneal. Así transcurrieron 6 años, hasta que en abril de este año contrajo peritonitis. La verdad no me siento tan bien porque regreso hasta mareada, con dolor de mi corazón muy agitado, cosa que en la diálisis peritoneal yo nunca había experimentado, ¿verdad? Beverly, ahora con 20 años de edad, considera que Baxter, la empresa que antes de 2015 suministraba al Seguro Social la atención de diálisis peritoneal, siempre le brindó una buena atención. Con la llegada de droguerías PISA, al menos 100 pacientes renales adquirieron infecciones en los primeros meses del año. Me infecté de peritonitis 2 veces consecutivas y pues estuve internada por la segunda vez, estuve internada el 27 de abril hasta el 19 de mayo. Ajá. Y pues fue muy doloroso venir y saber la noticia de que te tenían que colocar un catéter porque tu catéter ya no podía servir. Luego de haber sobrevivido a 2 infecciones, su catéter peritoneal ya no funcionaba. Por ello, desde entonces debe acudir 3 veces por semana al Seguro Social para que le realicen hemodiálisis. Tras haber pasado por lo mismo que la joven, otras personas ahora son atendidas en las unidades de hemodiálisis, como este paciente, quien también luchó contra 2 infecciones de peritonitis. Mire, Baxter para mí es una gran empresa, es pequeña y todo, pero ha atendido bien los pacientes, porque yo 5 años que tengo de tener peritoneal, no me había enfermado. Ellos lo que me dijeron fue que no era el problema de ellos, que era cosa de administrativa. Y el Ministerio de la Defensa informó que son 3 los radares adquiridos desde el año 2010 por el Ministerio de la Defensa, de los cuales solamente se ha instalado 1 y el cual aún no está funcionando. El ministro de la Defensa, Manuel López, indicó que solamente 1 de los 3 radares que debían estar ya funcionando en junio está instalado en el puerto de San José y que este aún se encuentra en etapa de prueba por la empresa española Indra, a quien se le adjudicó el contrato. Los radares tienen como finalidad la protección del territorio y el control aéreo. Que ya tenemos en Guatemala un radar instalado, que es el de Puerto San José, que está en proceso de pruebas finales por parte de la empresa. Y los otros 2 radares, todos los componentes de los radares ya están en Guatemala y estamos en el proceso de la instalación, en uno en Puerto Barrios y el otro en Petén, y por supuesto después las pruebas finales para que ya puedan ser entregados al Ministerio de la Defensa como corresponde. Se tiene prevista que la instalación y funcionamiento de los otros 2 radares esté finalizada para septiembre. La adquisición de estos radares tuvo un costo de $36 millones, los cuales fueron otorgados mediante un préstamo del Banco Español BBA.